¿Hay alguien por ahí? Muy buenas, pues vamos a empezar. Hoy habíamos quedado... ¡Oh, la mandíbula de Manolo! ¿Qué opináis? ¿Vale? ¿Hoy vamos a hablar de la mandíbula o de la columna? ¿De qué vamos a hablar, chicos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Manolo os da la bienvenida. Manolo, como veis, hoy aún no ha comido. Pero después de este ratito vamos a poder hablar un poquito de la columna y le he prometido que lo invito a comer. Así que veremos cómo se porta. Yo no sé qué le ha pasado a la mandíbula. El otro día estaba por ahí, caminando por la vida, Manolete, con los músculos del core, de toda la zona de la columna, muy, muy, muy inestables, y se pegó un ostión y mirad lo que ha ocurrido. Menos mal que tenemos seguro dental, que aquí, en la misma planta donde está nuestro estudio Activa Pro, tenemos un dentista, dos oficinas más para allá, y creo que eso le va a venir bien, porque el pobrecito mío, ¿creéis? ¿Veis que lo necesita o no? Bueno, chicos, muy buenas, y me gustaría saber si sois entrenadores, si sois fisios, si por qué queréis aprender de esta musculatura. Hola Raquel, hola Julio, hola Carlota. Muy buenas a todos. Ay, ay, ole. Si se corta, por favor, refrescad, o bien en Insta o bien en Facebook, estamos en los dos sitios, ¿vale? Y, para mí, comentadme, ¿qué es más importante de la musculatura del core, que de la musculatura de la zona lumbo-abdominal, de la fascia toracolumbar? ¿Que genere fuerza o que genere movimiento? ¿Para qué están todos estos músculos? ¿Para estabilizar o para mover? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Me escucháis bien? Sí, seguro que sí. ¡Hola, Virginia! Vale, vamos a empezar muy, 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 muy fácil. Para mí, y al igual que para vosotros... Oye, es que está muy feo, Manolo. Lo siento, con vuestro permiso, me quito la mandíbula. Vale, ahora sí. De estos músculos, ¿cuál creéis que trabaja mejor en el plano frontal? Paco, Pepe... Vale. Bueno, vamos a empezar ya, en serio, ya que estáis todos conectados, ahora sí, muy bien. Vale, ¿quién me dice en qué planos de movimiento se puede mover la columna? La columna yo puedo, ¿qué? Hacer flexión, ¿verdad? Y extensión, ¿sí o no? Vale, ¿y en qué plano de movimiento se produce eso? Porque todos tenemos muy claro que hay, ¿qué? Tres planos de movimiento. Tres planos de movimiento que nos permiten movimientos de columna en el plano sagital, ¿verdad? Que son de flexión y extensión. ¿En qué más planos? Si me coloco aquí de frente a vosotros, sería en un plano que frontal, donde puedo hacer flexión lateral hacia la derecha o hacia el lado contrario. ¿Y cuál sería el otro movimiento? Tenemos un tercer plano, que es el plano transversal, ¿verdad? Que sería el de rotar la columna. ¿Vale? Si yo hago una rotación de columna manteniendo mi pelvis fijas, sería rotación, ¿verdad? De acuerdo. Y además, ¿qué otros movimientos creéis que se puede hacer? Porque estamos hablando siempre que la columna es mover como la cabeza sobre aquí. Pero si yo dejara, estuviera tumbado y realizara este movimiento, ¿cómo lo llamaríais, chicos? Esto es una flexión de columna en el plano sagital. Imaginad que estoy tumbado, tratando de llevar rodillas hacia el pecho. Es cierto que habrá una flexión de cadera, pero también va a ir acompañada de una flexión de columna. Así es. Y hay veces que a lo mejor puedo estar colgado o puedo estar bailando bachata. No sé si a vosotros os gusta la bachata. Un, dos, tres, Y cuando hago el ¿qué está ocurriendo? Que hago una flexión lateral reversa de columna, pero también es un movimiento en el plano frontal. Por tanto, tenemos movimientos de flexión, que también puede hacerse reversa, movimientos de extensión. Si yo estoy aquí y realizo una extensión de cadera, pero aparte arqueo columna, eso es una extensión reversa de columna. Por lo tanto,
puedo tener punto fijo y punto móvil diferentes. Y por último, antes hablábamos de qué, de la rotación de columna. Rum, rum. Vale, pero si yo dejo el tórax fijo de aquí, de este pseudo manolete, y lo que hago es este movimiento, rum, rum, ¿qué es? Eso es una rotación reversa de columna. Y me gustaría, chicos, que todo esto lo tuvierais muy, muy en cuenta a la hora de valorar a vuestros clientes, a vuestros pacientes en las clínicas, a vuestros deportistas, porque sabéis que la salud de la columna es clave y fundamental. ¿Hacéis esto? ¿Chequeáis todo esto antes de empezar a entrenar? Es mi gran duda, porque a veces yo tengo compañeros que me dicen, sí, Pedro, yo lo controlo todo muy bien. Pero realmente, a la hora de hablar de planos de movimiento, ¿se ve? Sí, se ve bastante bien. Si estoy haciendo una rotación de columna, esto sería un eje superior inferior, y todo lo que yo me muevo aquí sería rotación. En cambio, si este eje lo pongo para que me atraviese de delante a atrás, ¿de acuerdo? Este movimiento sería o bien una flexión lateral a un lado o al otro, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos, si este tornillo me lo pincho de lado a lado, que sería un eje que va de látero a medial, lo que estaré haciendo son movimientos en el plano, ¿cuál? Exacto, plano sagital, como hablábamos antes, movimientos de flexión y extensión. Y eso quiero que lo tengamos muy claro, porque la salud de la columna depende de cómo se mueva toda ella. Y se tiene que mover libre en todas las articulaciones, y se tiene que mover, y por qué no, combinar. ¿Habéis escuchado alguna vez vosotros eso de, oye, no se puede hacer flexión más rotación, porque es muy malo? Yo os pongo el ejemplo de muchos pacientes que tengo, que cuando vienen aquí, la semana pasada vino Esteban, que nos contactó por Facebook y dice, oye, quiero una sesión. Y realmente él venía que no podía bajar, y su principal preocupación era la tirantez que tenía en la zona del glúteo. Pero ¿sabéis qué? Que realmente eso era una manera que tenía su cuerpo ¿de qué? De protegerse. Y realmente no tenía capacidad contráctil de su musculatura flexora de columna o flexora de cadera. Entonces, estuvimos trabajando sobre esos músculos, y ¿sabéis qué ocurrió? Que automáticamente llegó a tocar el suelo. En solo una sesión, le faltaba esto, llegó a tocar el suelo y hubo un cambio muy, muy, muy grande. Ahora, dime tú, ¿cómo haces esos cambios? ¿A través de qué musculatura? ¿Qué crees que trabajé ese día? ¿Cuál es el flexor de columna más importante? ¿Me lo escribís por ahí? Oye, que os estoy viendo, que si me escribís. Muy buenas, Edu. ¿Cómo estás? Todo el mundo habla del psoas, del maldito psoas, de que el psoas está muy tenso, etcétera, etcétera. Pero realmente el psoas es un músculo que es biarticular, y aquí se ve, ¿lo veis este rojo? Sí se ve bien, ¿verdad? Y realmente le está anclado a los cuerpos de las vértebras lumbares, también a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y luego se acaba enganchando aquí abajo en el trocánter menor. Entonces, es un músculo que va a tener mecánica sobre la flexión de columna, pero también sobre la flexión de cadera. Entonces, para darle un buen estímulo a él, estaría muy bien que a la par que hiciéramos la flexión de cadera, también hiciéramos flexión de columna. Ambas combinaciones a la vez. Y esto hace que se gane mucha capacidad contráctil, ¿de acuerdo? Porque es súper importante que tengamos siempre muy, 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 muy integrado esos tres planos de movimiento y cómo los trabajamos. Porque a mí me sirve muchísimo, muchísimo, cuando viene alguien aquí a mi camilla, a mi estudio, a entrenar, saber qué movimientos son los que tienen restricción, en qué movimientos él no se encuentra bien, y sobre eso trabajaré. Trabajaré con el foco, no el típico foco de pensar, uy, es que si estoy muy tenso en el cuello y no puedo girar para allá, eso es que tienes el trapecio contracturado. Ya hablamos el otro día en el webinar, que estuvisteis algunos de vosotros, que si Manolo no puede rotar para allá, la realidad no es que este músculo amarillo que aquí puede representar más o menos una fibra de un trapecio superior sea el que lo tiene bloqueado. La realidad es que habrá otra serie de músculos, que no le permitan rotar, y sean los que tienen que hacer bien su función, porque muchas veces siempre estamos acusando y acusando a los músculos de ese exceso de tensión, pero ya sabes que hay un señor sistema nervioso, un cerebro que espero que te lo hayas traído aquí para estar este ratito conmigo, que es el que le tiene que enviar las órdenes a los músculos. Y si el señor cerebro le envía las órdenes y él decide que tiene que tensarse o no, será el que regule ese movimiento. Por tanto, si nos vamos a la zona lumbar, que era lo que habíamos hablado hoy, quiero que me contéis cuáles son los músculos que protegen la zona lumbar, desde más profundo a más superficial, por ejemplo. ¿Me lo sabríais decir?
A ver, ahí os veo algunos, ¿no? Vale, pues exacto, hay mucha, mucha, mucha importancia entre músculos como son músculos de transverso, músculos como hemos dicho del psoas, músculos de los del cuadrado lumbar, ¿quién más? Al final, lo que importa es que hay muchísimos y deberíamos de entrenarlos todos y cada uno en las direcciones, porque ¿cuál es la dirección que lleva, por ejemplo, un oblicuo externo? ¿Quién me lo coloca aquí? El oblicuo externo va desde la parrilla costal y va a insertarse muy cerca, no de la línea alba, sino de la aponeurosis. Entonces, digamos que va desde lateral a medial. Si va desde lateral a medial, ¿qué es lo que va a generar el oblicuo externo sobre la columna? Va a generar una rotación de columna, pero una rotación hacia el lado contrario. Si en este caso estoy en el oblicuo derecho, Manolo rotará hacia este lado. Y a veces trabajar eso es fundamental, pero lo que pasa es que cuando trabajo una rotación es imposible que trabaje solamente un músculo, sino que será la combinación de todos aquellos que generen fuerza alrededor de ese eje que hemos dicho antes, superinferior, que tengan mecánica para moverse en el plano transversal. Por eso hay que chequearlos uno a uno, por eso también tenemos un oblicuo interno que va en este lado y que él va más de medial hacia lateral y que se va a combinar. Cuando se contraiga el oblicuo externo de este lado con el oblicuo interno de este lado, ambos generarán rotación hacia la izquierda en este caso, ¿de acuerdo? Incluso sabéis todos de la importancia de ese anillo que hablábamos, ¿verdad? De ese anillo que es, ¿cuál es el músculo más profundo de la faja toracolumbar, de la fascia? El transversus abdominis, como dicen algunos, ¿verdad? Exacto. ¿Sabéis cómo le explico yo a los pacientes o a los clientes cuál es el efecto de toda esta musculatura? Dame un segundín. Mirad, el otro día me fui de cumpleaños y me robé esto. ¿Esto qué quiere? Esto simboliza realmente un poco la dirección que os comentaba antes del psoas. Mira, me llevo a Manolete un poquito para atrás y así se ve con mejor ángulo. El psoas ya me está haciendo un efecto simplemente por su estructura y por su tono de proteger la musculatura. ¿En qué plano? En el plano sagital, ¿verdad? Pero es que también tenemos otra serie de músculos que le dan armazón a todo esto, como podría ser el caso, y esto es súper, súper gráfico, si yo cojo y tengo un salvavidas y se lo pongo a Manolo, ¿qué ocurrirá? Que tendré mucha más capacidad de proteger la columna. Pero ¿sabéis qué? Mirad qué pasada que me ha dejado mi amigo Gorka para que os enseñe. Aquí están representadas todas las fibras de los músculos más importantes de la columna. Están representados el recto anterior, está representado el oblicuo externo, está representado el cuadrado lumbar, fibras del transverso, fibras del longísimo, fibras de todo el paquete de interespinales. ¿Y realmente qué es lo que hace esto? Esto está protegiendo automáticamente las vértebras y sobre todo esos discos, pero tenemos que quitarle ese exceso de importancia y de miedo que le damos a los alumnos o a los pacientes cuando decimos es que sale en el informe que te han dicho que tienes una hernia. Cuidado, yo es que casi la tapo y ni se los enseño, ¿sabéis por qué? Porque automáticamente le genera miedo decir, oye, tengo una protusión, tengo una hernia. La realidad es que, aunque haya un daño estructural, si la función de toda la musculatura que protege esa columna, ya sea bien este psoas, ya sea bien todas las fibras más superficiales, funcionan bien, esa persona puede tener daños estructurales y no tener nada de dolor, porque no hay una correlación directa, nunca, 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 entre dolor y daño. Y eso ya sé que lo sabéis. Así que lo que os recomiendo es que cuando decidáis trabajar con vuestros clientes en el gimnasio, en vuestro estudio Pilates, en vuestra clínica, en donde sea, que trabajéis la movilidad en todos los planos. Porque de nada me sirve ser súper fuerte en mi columna si es solo a base de trabajar planchas. ¿Me seguís todos cuando digo planchas, verdad? Ok, vale. Todo el mundo sabemos que es súper importante y que está súper de moda. Pero al final, cuando generas la plancha, ¿qué estás generando? ¿Una contracción de qué tipo? Sí, isométrica, perfecto, me parece cojonuda. Porque además de tener capacidades analgésicas, incrementa la fuerza, incrementa la movilidad. Pero si siempre que entreno, realizo la plancha en el mismo ángulo, resulta que no estoy aprovechando la capacidad de movilidad de mi columna, ni en flexión ni extensión. En ningún momento se me ocurre hacer la plancha aquí o hacer la plancha aquí, ¿verdad? O hacerla desde extensión, o hacerla lateral, partiendo ya de una flexión lateral, o incluso partiendo del otro lado. Toda esa movilidad es súper interesante que la trabajemos. ¿Por qué?
Porque los isométricos son súper beneficiosos, pero no tenemos que trabajarlos siempre en el mismo punto y en el mismo movimiento. Esa posición neutra, que tanto nos dicen que tenemos que respetar, es cierto, es una posición de partida, pero piensa que cada neutralidad va a ser una diferente, ¿de acuerdo? Cada persona tenemos una neutra diferente. Por tanto, necesito que te salgas de esa posición neutra, que le disminuyas el nivel de miedos a tu paciente y que hagas una progresión gradual hacia esos movimientos. Porque yo estoy cansado de que me vengan personas aquí a consulta y que me digan, oye Pedro, es que me han dicho que no rote y flexione en mi clase de pilates. Y le digo, oye, ¿y cómo carajo te atas los zapatos? ¿No? Ah, no, tal, es que no puedo hacer eso. Uy, es que tengo el psoas muy, muy cargado. Entonces me han dicho que no cruce las piernas porque encima lo estoy trabajando más. Digo, a ver si me queda claro. ¿Tenemos claro que aquí hay un sistema nervioso que es el que regula todo? Sí, ¿verdad? Pues si tenemos un sistema nervioso que nos está avisando, que nos está protegiendo, vamos a intentar, por favor, clave número uno de hoy, trabajar a favor del sistema nervioso. Si él decide protegernos, vamos a ver qué estímulos progresivos le podemos dar a tu musculatura y ver cómo responde. ¿De acuerdo? Eso es clave, porque de lo contrario, al final ocurrirá que le vamos a meter miedo, le vamos a meter kinesiofobia a la persona y eso se va a instaurar en su cerebro, va a generar una impronta y nunca más va a querer agacharse de esa manera. Y luego me resulta muy curioso porque me dicen, no hagas esto, no hagas flexión, no hagas tal. Y digo, a ver, pero esto es como si pretendes ir al baño, al váter, y no hacer fuerza con tu pared abdominal. Tengo de todo, hay un paciente en particular que es que le están trabajando una fibrosis que tiene aquí y le dicen que no contraiga el abdomen. Digo, es imposible que no se contraiga. ¿Vosotros qué creéis? Aquí la realidad es que necesitamos trabajar todas esas fibras y saber si el sistema nervioso está conectado con tu recto anterior, si el sistema nervioso está conectado con tu oblicuo interno, con las fibras de tu transverso, con el paquete espinal, con todos ellos. Y ya te digo, hoy no es una clase, hoy es simplemente una chispita, dos píldoras que quería daros rápido para que sepamos la importancia, para que sepamos de qué modo podemos hacer eso. Y la realidad es que si exploramos bien todos los planos que hemos hablado antes, plano sagital, en flexión, en extensión, plano frontal, en flexión lateral, o acordaros de la bachatita, en flexión lateral reversa, o el plano transversal que tiene que ver con la rotación, o la rotación de pelvis sobre una columna que está fija. Todo eso deberíamos de evaluarlo. Me da igual que tengas una camilla, me da igual que tengas una colchoneta, me da igual que sea en una clase grupal. Te va a dar muchas pistas de lo que tus alumnos pueden hacer y no pueden hacer, para tú tener un punto de partida. Piensa que valorar todo eso te va a dar mucha, mucha mayor claridad. ¿Cuántos alumnos tienes en tu clase de pilates que cuando hacen una flexión de cadera, la hacen con una pierna, llegan súper alto y con la otra se quedan a mitad de camino? ¿Cuál es tu solución? ¿Cuál es tu propuesta? Oye, pues con la que subes mucho, manténlo. Vamos a equiparar el rango para que no haya diferencias, para que no se trabaje una más que la otra. Y vamos a trabajarla solo a mitad de gas. Pues no, error. Tendremos que ver cómo podemos microprogresar y a lo mejor si lo hago con la pierna estirada por completo, sería algo muy agresivo. A lo mejor flexionando, a lo mejor buscándole algo que le asista. A lo mejor si estás tú como entrenador pudiendo ayudarle a que la pierna suba un poquito más. Todas esas claves van a hacer que el movimiento se dé a favor y que su sistema nervioso reconozca más seguridad, pudiendo así realizarlo. Pero recuerda, tienes que explorar todos los rangos de movimiento por completo. Olvídate de recortar movimientos. Incluso si el movimiento llegase a ser doloroso, tienes que buscar alguna pequeña variación. Pero no porque duela, le voy a generar miedo y le voy a decir no lo hagas. Al contrario, si me molesta al bajar aquí, en comparación con aquí, pues a lo mejor cuando lo haga hacia este lado, tengo que flexionar un poquito más la rodilla y el punto de partida de esa tensión ya es diferente. Le estoy enseñando a mi señor cerebro que sí que puedo bajar a tocar el pie, pero con una progresión que le da seguridad. Ya veré qué otras herramientas tengo, porque probablemente si el límite está, como os pasará en muchos de vuestros clientes, estoy hecho un tronco y no puedo bajar, la solución pase por hacer un buen trabajo en toda la flexión de columna. Recuerda, flexión de columna o flexión de columna reversa. Y además, recuerda la importancia de lo que hablábamos antes, de que el señor psoas, que era la M que teníamos aquí, de maravilloso, que es maravilloso, que hay libros, el otro día me enviaron un libro, que es un libro que habla solamente del psoas.
Metiéndome caña. Y yo, joder, tío, ¿por qué? ¿Por qué? Pues deberían sacar un libro por cada uno de ellos. Al final el psoas no es más ni menos que otro músculo que está relacionado con la estabilidad de la zona lumbar, con la pared abdominal y que genera flexión de cadera y flexión de columna. Y si sabes trabajarlo del modo adecuado, le vas a sacar mucho beneficio. Y si fuera el caso ese de que Manolo sube mucho una y no puede subir la otra, a lo mejor necesito hacer una microprogresión, porque siempre le echamos la culpa, exacto. Exacto, Mar, ¿verdugo o esclavo? Me comentan por ahí en el chat. Al final es un músculo y os aseguro que muchísimas veces cuando lo evaluamos con los test de activación muscular no está funcionando. ¿Y qué ocurre? Al final todo esto, como bien veis, voy a quitarlo aquí para que sea un poquito más gráfico. Esto es como si fuera una tienda de campaña, por así decirlo. Yo estoy con todos mis cables por todos los lados. Al final, si resulta que aumento la tensión porque algunos músculos que tiran de mi línea alba tiran un poquito más para acá, o si mi cuadrado lumbar me está cambiando la posición de partida y parto de aquí, realmente estaré haciendo micro compensaciones y mi cerebro estará diciendo, esto no es lo normal, yo estoy trabajando más que unos o más que otros. La realidad es que si todo eso soy capaz de configurarlo, haré que el desgaste de las articulaciones sea mucho más natural y sobre todo haya un menor nivel de dolor, porque mi sistema nervioso estará encontrándose seguro ahí. Así que, por favor, que hoy nos quede claro dos cositas. Que el sistema nervioso es crucial que envíe bien la orden a los músculos, pero resulta que los músculos, si los entrenamos bien, le van a decir, cerebro, todo ok, envíame la fuerza que quieras, porque con esa chispa puedo generar mucha fuerza. Así que ese bucle de información tiene que partir del cerebro a músculos, de músculos al cerebro. De lo contrario, él detectará peligro, danger in me, y decidirá generarte dolor. Así que no te olvides de esa comunicación. Clave número 2, no te olvides de explorar los tres planos de movimiento, tanto sus acciones con el tórax libre, flexión, como la otra flexión que hablábamos, flexión desde pelvis hacia arriba, o el plano frontal, que era flexión lateral, o pasito de bachata, que habíamos dicho, flexión lateral, y el último que hablábamos era la rotación, rotación de columna, o rotación de pelvis para allá, exacto. Todos esos es estupendo, pero es que además le puedes añadir una grandiosidad, una riqueza a toda esa musculatura y a todas esas articulaciones cuando decides combinar movimientos. Por ejemplo, si yo cojo a Manolo y le digo rota, y cuando ya no puede más, hazme una flexión lateral, y aguanta ahí, realmente ese aguanta ahí es un isométrico, parecido a lo que hablábamos antes con las planchas, pero al rotar y al hacer la flexión lateral, ¿qué estoy haciendo? Explorar nuevos movimientos. Movimientos que quizá mi médico me había dicho que no hiciera, pero si los exploras con un perfil de resistencia gradual y a favor de gravedad, tu propio sistema nervioso te va a decir, oye, ya no bajes más, oye, mantén ahí. Y a través de la repetición de estímulos es como se generan los cambios neuroplásticos aquí. Por eso necesitamos enviar órdenes a posiciones que no estamos habituados, porque realmente seguro que muchos de vosotros estáis ahí sentados, viendo esto, con una postura X, y algún otro se pasará muchas horas en la oficina. Y a mí lo que me interesa o lo que necesito realmente es que os mováis en todos los planos de movimiento y en todos los ejes, incluso que hagáis combinaciones de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo puedo hacer una extensión más rotación. Vale, pues habrá un límite estructural que quizás haga que mis espinosas digan ya no vas más atrás, pero ¿puedo explorar eso? Sí. ¿Es interesante explorar eso? Sí. Porque de lo contrario no le estaré enviando órdenes a mi sistema nervioso. Así que clave, como nos dice Dani en el chat, el movimiento es la solución. Si no exploras diferentes rangos de movimiento, te vas a quedar tú o tus pacientes o tus clientes. Por lo tanto, no te quedes con los planos puros, sota, caballo y rey, trata de combinarlos y trata de diseñar una progresión de ejercicios donde el perfil de resistencia vaya de menos a más. Y esto puede ser simplemente añadiendo más carga o menos, o simplemente variando los ángulos, o simplemente variando la posición de partida, o variando qué tipo de fuerzas le asisten o le resisten. Todo eso es clave. Por tanto, los tres tips que quería compartir contigo hoy. Sistema nervioso tiene que enviar perfectamente las órdenes a toda la musculatura, y la musculatura la va a retornar al sistema nervioso. Para eso es clave que valores todos los planos de movimiento. Sagital, frontal, transversal, tanto
parte libre tórax como parte libre pelvis. Y que los combines, porque te va a dar una riqueza de información clave para saber si, oye, es que cuando me giro aquí para coger el mando de la tele, voy regulín. Cuando lo hago aquí, voy perfecto. Oye, pues te está diciendo dónde no eres eficiente. Así que diseña esos ejercicios para buscar la riqueza. Y recuerda, recuerda lo que hablábamos antes. Que toda la musculatura actúa como salvavidas. Que toda esa musculatura actúa como salvavidas. Y de ti depende de que las órdenes le lleguen adecuadamente. Y si no consigues mejorar, no le eches la culpa a la parte estructural, porque se puede vivir con daños estructurales teniendo una musculatura que funciona óptimamente sin nada de molestias ni de dolor. ¿Vale, chicos? De todo esto hablaremos en nuestra próxima formación, en los cursos Jumpstart, y estamos dando tips siempre por nuestro grupo de Facebook, así que os espero por allí y nos vemos en próximas charlas donde me preguntéis dudas y así podemos hablar. Próximamente tenemos preparada un módulo solo de movilidad de la cintura escapular, para que podamos tener realmente herramientas de valoración. Espero que os haya sido de valor, que os aproveche la comidita y nos vemos pronto. Manolo se despide y yo y un servidor. Hasta pronto. ¡Chao!